¿Qué opinan acerca de la violencia hacia las mujeres en relación de pareja? Pues yo pienso que, porque yo lo viví igual, pues no seguir con esa persona que te hace tanto mal. En este caso que usted fue víctima de violencia, ¿cuántos años lo vivió? Pues en ese tiempo yo era una persona inocente, muy niña, y decía yo le voy a aguantar por mis niños, y tenía 5 chamacos con mi pareja. Y entonces pues ya tanta violencia que él me golpeaba y a veces me disparaba la pistola en los pies, ya demasiado, digo yo no, mejor me voy. Y salí huyendo con mis hijos. ¿Metió alguna demanda? Sí, una vez, pero rápido lo soltaron porque pues él tenía dinero y entonces él podía más que yo, yo era pobre. ¿Y hoy en día cómo vive usted después de esa relación que tuvo? Gracias a Dios vivo súper bien porque yo vivo con mis hijos, estoy sola y no tengo que darle explicaciones a nadie, a dónde voy, a dónde vengo. Entonces ya mis hijos ya crecieron todos. Ya mi último hijo tiene 29 años. Y está casado igual, tiene 2 hijos. ¿Algo más que quiera agregar? No, pues yo lo único que les digo a las víctimas que están así pues que se dejan, que no se dejen. Que salgan adelante, uno de mujeres es más mejor que el hombre, porque puede trabajar mientras Dios te tenga sana, con tus manos y tus pies buenos y tus ojos bien, que veas por dónde vas. Dignamente se puede trabajar y salir adelante.